Estimados estudiantes, tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar con lo que sería nuestra clase número 15. Este día estamos finalizando ya lo que sería nuestra semana número 3. Estamos a una semana de poder finalizar lo que es el curso del básico. Como siempre, quiero compartirles lo que sería nuestra aula virtual. Recuérdense que pueden seguir avanzando con cada una de las secciones. Ya ahorita ya hay un progreso bastante avanzado para algunos de ustedes. Todavía faltan pocos que finalicen sección 2 y que finalicen, en este caso, lo que sería sección 3. Quiere decir que este día ustedes tendrían que estar finalizando ya lo que es sección 3 y comenzar ya con la parte de sección 4. Para nuestra sección 4 de la próxima semana, además de todos los temas que tenemos, tenemos un examen final que tiene un porcentaje mayor y que ustedes deben de ir realizando. Yo veo que algunos ya ingresaron, pero no han realizado en este caso la evaluación. Yo quiero pedirles el favor que si en esta semana o este fin de semana ustedes lo pueden trabajar, vayan avanzando para que ya la próxima semana, lo que sería 8 días, ya ustedes estén ya todo finalizado, que solamente estén esperando la última clase para obtener ya su porcentaje final y así se les puede otorgar lo que sería su diploma. Recuérdense que acá tenemos un aviso en que lo que sería que el 23 de abril se cierra automáticamente todo el curso para ustedes, ya no van a poder visualizar ninguna de la información que se encuentra acá. Este día estamos finalizando con la segunda parte de lo que serían validaciones de datos. El día de ayer iniciamos con la parte de la teoría explicando un poco de la forma de poder crear una validación que lo trabajamos en este caso con lo que sería fecha. Ya ustedes se dieron cuenta que para el tema de este día, continuando en este caso con validaciones, acá les explica un poco más cada uno de los datos o en este caso lo que nos permite o criterios de evaluación que nos permite Excel validar. Además de eso, coloca acá lo que sería ejemplos y algo que me llamó mucho la atención es que hay enlace para que si no ha quedado claro la información que se ha proporcionado, ustedes también pueden irse a ese enlace que se encuentra acá para poder visualizar más de la información. Acá habla bastante de las validaciones de lista, que es algo que vamos a ver y vamos a tocar este día como tema. En el cual les indica que podemos mandar a llamar y esto sería como creaciones de vínculo. Yo voy a tratar de poderles explicar otra forma que considero que creando un rasgo te hace como más fácil poder crear estos tipos de validación. Entonces, recuérdense que hoy también tenemos nuestro foro. Yo espero poder finalizar antes para que todos puedan participar. Las 5 participaciones que el día de ayer no califiqué, ese día pues ya se encuentran todas completas. También quiero mencionarles que para esta semana y para la próxima semana ya no voy a estar dejando actividades para que se concentren en poder finalizar todo lo que se encuentre en el aula virtual para los que todavía hace falta secciones atrás de poder finalizar. Paso en este caso a pasar lista. Recuérdense, por favor, que pueden activar su micrófono, levantar su mano o colocármelo acá en el chat. Alicia Margarita Recino. Presente, Miss. Gracias. Ana Gloria Trigueros. Gracias. Brian Antonio Castro. Carlos Alonso Valdés. Cindy Presente. Beatriz, gracias. Cindy Beatriz García, Presente. gracias. Clara Luz Guzmán, Presente. gracias. Claudia Verónica Fuentes, gracias. Claudia, Clelia Marbel Pérez, Dilcia Hortensia Chica, Presente. gracias. Gracias, Douglas René López. Gustavo Adolfo Urías. Hamilton Franklin Flores.
Jocelyn Ivette Sánchez. Presente. Gracias, Liliana Beatriz Jiménez. Lorena Beatriz Beltrán. Gracias, Lorena. Luis Arturo Araujo. Presente. Gracias, María Valeria Arévalo. Marianela Esperanza Canizales. Presente. Gracias, Mauricio Elías Mena. Mayra Elizabeth Noyola. Presente. Gracias, Mayra Vanessa Hernández. Presente. Gracias, Melvin Alexis Ramos. Presente. Gracias, Miguel Ángel Monroy. Presente. Gracias, Mauricio, permítame, tranquilo público. Miguel Ángel Monroy. Presente. Gracias, Moisés Eduardo Alas. Presente. Gracias. Neftalí Alberto Bonilla. Presente, ingeniero. Gracias, Oscar Armando Montes. Presente. Gracias, Oscar Giovanni Texín. Presente. Gracias, Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Silvia Verónica Martínez. Gracias, Silvia. Wilber Alexander Ramírez. Blanca Isabel Larín. Presente. Presente. Gracias, Andrés de Jesús Lara. Presente. Gracias. Acá vi que Clelia, ahorita, permítame. Y Valeria Arévalo. Gustavo Díaz, y ya está acá Gustavo. Muy bien, quiero ver quién más. Sí, Gustavo ya se encuentra acá. Dígame, Gustavo. Wilber, ahorita Wilber, permítame. Sí, ya se encuentra acá, Wilber. Brian Castro, ahorita Brian, permítame. Brian, acá está. Muy bien. Voy a pasar a compartirles nuevamente mi presentación. Les mencionaba que nos encontramos ya en lo que sería nuestra clase número 15. Como siempre voy a presentar la agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso, espero que nos alcance el tiempo, bastantes ejercicios para que puedan comprender mejor los diferentes tipos de validación. Por último, tenemos nuestro foro de preguntas y recuérdense que estamos finalizando ya lo que sería la semana número 3. Fíjense que antes que se me olvide, ustedes deben de tener un porcentaje en lo que es la asistencia acá, en lo que serían nuestras clases síncronas. Veo que algunos les mencionaron que tienen porcentajes bajos. Entonces yo les pido para los que se encuentran o para los que después van a ver, en este caso el video, que puedan estar la próxima semana. Eso les va a ayudar mucho porque ya es la última semana de poder estar en este caso puntuales y poder que se llegue al porcentaje que se necesita para que se les pueda dar el diploma. Acá no medimos nosotros en que estén viendo el video los inglés corporativos para ver que ustedes están acá, sino que Zoom tira en este caso lo que sería en un libro de Excel el tiempo que ustedes permanecen en clase.
En este caso son 60 minutos que ustedes deberían de tener por cada clase. Puede ser que algunos, porque entran tarde, tengan 50, 40, pero esto se va acumulando para que ustedes obtengan el 80%. Entonces, tomen en cuenta, por favor, la otra semana no faltar o entrar desde el inicio para que puedan obtener el porcentaje que se dé. Siguiendo en este caso con el objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen otras formas de crear validaciones en Excel y que puedan utilizarlas de la mejor manera. Les decía el día de ayer, muchos pueden utilizar validaciones, pero solamente me trabajan lo que sería la primera pestaña. No se ponen a pensar que cuando estamos trabajando con muchos libros o estamos trasladando esa información a terceros, crear una validación que yo sé qué es lo que he hecho, debería de explicarle primero. Entonces, para que no sucedan esas acciones, Excel complementa en este caso dos pestañas adicionales, una que sería de entrada y otra que sería de salida para que nosotros podamos validar. Quiero también enseñarles este día en que las validaciones igual podemos crearlas llevándolo ya al ámbito laboral de una empresa cuando ya tenemos un programa, el cual nos facilita realizar búsquedas de información. ¿Cuántas veces hemos ido a un almacén? Queremos tal producto y cuando nosotros le decimos a la persona que nos está ayudando que queremos este producto, él va a verificar a una computadora y se da cuenta que el único producto que está es el que está en exhibición. No hay más producto. Aunque él de repente quiere realizar, nosotros queremos realizar la compra sobre este producto que está en existencia, que es el que se encuentra para que nosotros podamos verlo, él debe de hacer una acción, porque de lo contrario no le pasa para poder facturar este producto que es el único que está ahí o es el que se encuentra en exhibición. Entonces, quiero enseñarles algunas formas que a veces se utilizan en las empresas, ya que no podemos estar llamándole al personal y explicándole que no está ese producto, sino que igualmente ellos puedan tener un mensaje que cuando quieran colocar tantos productos que va a llevar la persona y si no hay existencia, pues poder dejar un mensaje para que ellos vean que va a venir dentro de 15 días o dentro de una semana y así poderle explicar al cliente para que él pueda nuevamente regresar. Fíjense que acá encontré una información bastante importante en internet, ya que estábamos hablando el día de ayer de las diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar una validación. Me llamó mucho la atención esta información, la cual representa como cuáles serían algunos ejemplos que nosotros podemos utilizar sobre las validaciones que tenemos en Excel. Dice, ¿cuándo es útil la validación de datos? No siempre va a ser útil cuando nosotros tenemos información. Ah, bueno, porque ya aprendí a validar, entonces ahora voy a tirar un rango de 18 caracteres para que lo coloquen. No, si no es necesario, no voy a crear yo una validación en un rango, en este caso, de celdas. Pero dice acá, mire que la validación de datos es sumamente útil cuando quiere compartir un libro con otros usuarios, lo que les mencionaba, y quiere que los datos que se escriban en él sean exactos y coherentes. Puede usar la validación de datos para los siguientes, entre otras, en este caso, aplicaciones. Limitar los números a un rango, en este caso específico. Dice acá, mire que, por ejemplo, puede especificar una entrada de porcentajes máximas para el aumento anual de un empleado, en este caso un porcentaje que nosotros queremos colocar, o permitir que sea solo un número entero entre 1 y 100. Vamos a tratar de hacer estos dos tipos de ejercicios para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Limitar las fechas de un periodo de tiempo específico. Ya el día de ayer estuvimos trabajando con él. Por ejemplo, en una solicitud de vacaciones de un empleado puede evitar que alguien seleccione la fecha antes del día actual. El día de ayer lo hacíamos para bancos, pero también acá, miren, hay otro ejemplo. Ahí está la tabla, revisa en este caso el periodo de tus fechas, pero si él quiere colocar un día adicional o solamente en este caso, al colocarlo, lo deja pasar, puede suceder que hasta nosotros estemos cometiendo un error, porque le permitimos que él pudiera colocar en este caso una fecha que no es la correcta.
Limitar las horas a un periodo de tiempo específico, por ejemplo, puede especificar la programación de una reunión entre las 8 a las 17 horas. Limitar el número de caracteres de texto, por ejemplo, puedes imponer, y vean acá, esta palabra me gustó porque cuando nosotros creamos una evaluación, al final eso estamos haciendo, imponer que esa persona trabaje de esa manera. En nuestra vida ahora tenemos a veces muchos compañeros que son muy tercos, que les gusta hacer lo que ellos quieren. Entonces, para no estar en esa situación de que, por favor, hazlo así, te lo pido por favor, mira, estás cometiendo ese error, una validación, creo que con eso nosotros podemos limitar a que esa persona trabaje específicamente eso que nosotros le estamos pidiendo. En este caso, mire, un límite de texto permitido en una celda de 10 o menor, en este caso caracteres. Y por último, validar datos según fórmulas. En este caso, pues este día vamos a estar trabajando con lo que sería información que nosotros requerimos en una celda, pero esa información se requiere tenerla o la validación se requiere en otra celda para poder validarlo. Entonces, lo podemos hacer en este caso con fórmulas. No lo vamos a trabajar con funciones, sino que creo que es más conveniente, las fórmulas ya están, las funciones ya están creadas. Entonces, las fórmulas nosotros debemos de determinar cómo trabajar. Dice, por ejemplo, puede usar la validación de datos para establecer un límite máximo para comisiones o bonificaciones en función del valor nominal general proyectado. Imagínense acá a lo que se especifica el ejemplo. Si los usuarios escriben un valor superior al límite, aparecerá en este caso un mensaje de error, que es importante. Como les mencionaba el día de ayer, nosotros tenemos de entrada y en este caso de salida o un mensaje de error al final. Nosotros podemos trabajar con cualquiera de los dos. Yo como sugerencia, siempre, si no voy a trabajar con los tres, pues trabajo con el primero y con el último, porque al final siempre dejo la información que requiere el usuario que está utilizando este libro para poder crear una validación correcta. Voy a pasar en este momento a compartirles el libro de Excel. Igualmente, ustedes ya tienen ese libro. Se los coloqué en el grupo. Solo permítanme que tengo acá varios libros y quiero ver cuál es este. Este creo que entonces. Sería eso. ¿Me dicen por favor si ya visualizan mi libro de Excel? Sí, ingeniero. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, vamos a comenzar en este caso con una de las primeras validaciones. No la quise dejar al final, sino que quiero colocarla o la coloqué acá de inicio, porque este tipo de validación es como la que más se utiliza dentro de Excel para crear funciones, a veces hasta para anidar funciones dentro de Excel. Nosotros podemos crear validaciones de lista. Cuando nosotros tenemos información, ya una tabla completa, y solamente tenemos una columna, la cual nosotros vamos a identificar con diferente información, ya sea el departamento, ya sea el municipio, ya sea en este caso un valor numérico o el nombre de las personas. Requerimos que esa validación se encuentre específicamente en una celda para que el usuario solamente busque esto. Se utiliza también mucho y creo que ustedes si alguna vez han realizado encuestas en línea, les aparece a veces cuando van a colocar, por ejemplo, el departamento, ustedes le dan clic a una flecha y automáticamente aparecen todos los departamentos para que usted busque su departamento. Entonces, así igualmente, dentro de lo que es una hoja de cálculo de Excel, nosotros podemos crear estos tipos de validación, que en este caso serían de lista. Pero nosotros tenemos
diferentes formas de poder realizar esta acción. Una de ellas es que, estando en una misma hoja de cálculo, teniendo este listado, ya sea que lo tengamos en la primera columna o yo lo haya pasado hacia abajo o en este caso hacia la derecha al final, esa información nosotros la requerimos que se coloque en una sola celda para que nosotros podamos buscar el valor que nosotros queremos. Entonces, acá, miren, yo puedo seleccionar una celda para crear la validación o puedo, en este caso, crear un rango para que se validen todas estas celdas que yo quiero. Esto lo realicé también como ejemplo, y a ustedes creo que ahorita ya se están recordando, para uno de los ejercicios que hicimos de copiar, de los copiados especiales que tienen celdas. Y se recuerdan que les dije que ahí existía una validación de lista. Entonces, igualmente ahora lo vamos a crear y vamos a depender en este caso de esta información que nosotros tenemos acá. Recuerde que desde el momento que Excel como que se adueñara de este listado, no quiere decir que los datos que se encuentran en ese rango no los puedo cambiar. Claro que yo puedo hacer todos los cambios que quiera. O elimino la información o le coloco otra información, pero mi validación siempre va a estar. No quiere decir que porque yo cambie la información, entonces la validación que tengo en estas celdas va a quedarse con la información. No, automáticamente. ¿Por qué? Porque Excel se adueña de esta celda. Y desde el momento que yo selecciono, él sabe que estas celdas no van a poder, en este caso, se puede cambiar la información que yo quiero. Entonces, fíjense ahora, miren, lo voy a hacer ahorita y voy a iniciar con una celda. Estando en la pestaña de datos, en el grupo de herramientas de datos, ya ustedes ya conocen la acción, yo estoy acá en lo que sería validación. Ahora bien, yo me voy a venir acá y le voy a decir en este caso la opción de lista. Si ustedes ven, en la opción de datos no me permite realizar ninguna acción. En este caso está inhabilitada. Pero en origen, yo puedo venir y en este caso seleccionar este rango que se encuentra acá con valores numéricos. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente Excel ha colocado absoluto el rango de A3 hasta A25. Voy a dar en este momento aceptar y quiero que se den cuenta que si yo me salgo de esta celda, aparentemente ahí es como que yo no hubiera creado ninguna validación. Pero ¿qué pasa? Que recuérdense que las acciones dentro de Excel es que yo me tengo que posicionar, ya sea para digitar o para colocar una función, una operación, yo tengo que estar dentro de esa celda y es acá donde me doy cuenta que ya existe lo que sería una validación. Cuando yo doy clic acá, quiero que se den cuenta que automáticamente están todos los valores que están dentro del rango que yo seleccioné. Ahora bien, ¿qué sucede si yo dentro de ese rango lo coloco, por ejemplo, Vanessa, coloco, por ejemplo, viernes? En ningún momento tengo que ir a actualizar, yo no tengo que realizar ninguna acción, sino que para mayor referencia voy a colocar acá un borde para especificarlo mejor, sino que lo único que tengo es posicionarme nuevamente en mi celda y quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, ya se encuentra la información que cambiar. Esto es lo importante de que yo pueda, en este caso, extraer esa información seleccionar ese rango, tenerlo como una validación y que Excel me permite que estando en el rango que hemos seleccionado, yo pueda realizar todos los cambios que yo quiera. Fíjense por favor acá, miren, vean cómo Excel automáticamente, vean, me está dejando los espacios porque al final es como que agarrara cada una de las celdas que se encuentran acá. Y entonces acá están los mismos espacios o las mismas celdas que se encuentran acá vacías, en las cuales yo ahorita borré la información que se encuentra. Entonces, estando acá, miren, si yo me desplazo para abajo, ahí están las últimas dos celdas que contienen los valores numéricos 24 y 20.
se mantiene. Y si yo en este caso eliminara todo, automáticamente, miren, he dejado los últimos dos valores del rango que tengo seleccionado o que seleccioné y automáticamente ahí va a aparecer. Si yo, por ejemplo, empezara a retroceder, a colocar nuevamente la información y vean de todas las formas que lo estoy haciendo, también acá se va a encontrar. Una de las desventajas que quiero decirles, y es por eso que yo les digo que cuando estén trabajando en Excel, concéntrese, siempre esté pensando en todas las acciones que usted está haciendo, eso lo va a llevar a que se trabaje efectivamente bien en Excel. Y es que retroceder, cuando nosotros esta información, como les digo, la tenemos en la última columna o hacia abajo, retroceder quiere decir que si en ese momento que estoy retrocediendo, yo quité acá información y coloqué otra, automáticamente también va a hacer cambio en esta validación que yo estoy haciendo. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando creemos las validaciones, tenemos ya el cuadro creado, ya todo, 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 solo esperando de validar esas celdas que yo requiero en este caso con información. Igualmente, como pueden ser valores numéricos, también podemos tener listas, pero dentro de Excel me permite crear primero rangos, que es para mí lo mejor para crear validaciones de lista, porque estas validaciones yo me las puedo llevar para donde yo quiera. Y es acá, miren, la diferencia que van a encontrar con la información que ustedes les proporcionó en el aula virtual, ya que ellos, lo que hace en el ejemplo que les ponía era que mandamos a llamar tanto la hoja donde se encuentra la información como las celdas donde se encuentra la información. Entonces, al final lo que estamos creando ahí es un vínculo dentro de lo que sería la validación que queremos. Pero esta sería otra forma de poderlo hacer. Teniendo acá, miren, esta información, yo voy a seleccionar acá. Y voy a crear en este caso lo que sería este rango de lista. Recuérdense que si nos vamos para fórmulas, ya tengo acá lo que sería mi variedad, perdón, mi rango. Entonces ahora miren, voy a seleccionar ahora todas estas celdas. Voy a dejar como referencia para no perderlas. Y entonces ahora, yéndome a la pestaña de datos, herramientas de datos, validaciones, nuevamente le voy a decir lista, pero fíjense, por favor, acá. Para poder crear esta validación en el cual ahora representa un rango que yo he guardado, no solamente debo de colocar lo que sería el nombre del rango, sino que, igual como les he enseñado, Excel, para poder mandar a llamar, en este caso, una acción, debemos de igualar y colocar en este caso el nombre del rango, que sería lista. Vean la diferencia. ¿Por qué? Porque esta acción que estoy haciendo me permite podérmela llevar para cualquier hoja de cálculo. Dice la teoría que yo puedo crear hasta 255 hojas dentro de un libro de Excel. Hasta el momento yo no he conocido ningún usuario que utilice la 255. A lo mucho han sido 200, 300, 400. Pero recuérdese que estos rangos que nosotros guardamos los podemos utilizar en cualquier hoja que nosotros queramos. Yo voy a dar a aceptar acá y permitan ver ustedes que automáticamente, miren, yo tengo ya acá, lo único que voy a hacer es darle ancho a lo que sería mi columna para que pueda, en este caso, visualizar mejor la información que se encuentra acá. Con esta acción que acabo de hacer ahorita dentro de esta validación, me permite que nunca más ningún usuario tercero que esté utilizando este libro vaya a cometer de colocar el nombre incorrecto o que no lo coloque de la forma en que se le está pidiendo, ya sea el nombre y sus dos apellidos, ya sea sus dos nombres y sus dos apellidos. De esta forma automáticamente aparece acá. Y saben que, por ejemplo, yo lo utilizo, les mencionaba el día de ayer, para la universidad que trabajo, de repente necesitamos sacar diplomas, necesitamos que el usuario, o en este caso el estudiante, verifique que el nombre está correcto, y entonces yo mando una lista, en este caso de Excel,
y lo único que él debe de hacer es corroborar que esta información está correcta. Y de esta manera, miren, yo dejo acá, él busca su nombre, revisa que todo está bien y lo único que me debe colocar en una casilla que le pongo ahí está correcto. Pero no le permito al usuario que él me modifique mi libro de Excel, porque entonces ahí sí ya se sale de mí el que él esté verificando y además de eso esté corrigiendo algo. Es mejor que me lo coloque aparte o que me mande en este caso un mensaje y de esta forma yo voy a revisar porque yo tengo ya el listado y puede suceder que hasta elimine el nombre de uno de los estudiantes por estar haciendo esta corrección. Entonces, no permito, solo permito que revise que se encuentre bien. Pero si, por ejemplo, acá Oscar quisiera poner Oscar, por ejemplo, Armando, acá sigue siendo una validación. Y entonces a este usuario no le estoy permitiendo que pueda colocar absolutamente nada dentro de esta celda. Porque para eso yo le dije que revisara que el nombre se encontrara. Si no, entonces está la indicación de lo que debe de hacer. Acá voy a dar cancelar porque en ninguna de todas las celdas que se encuentran acá quiera usted colocar el texto. No me entendió bien la explicación que le estoy dando. No puede colocar ninguna información. Solamente puede hacer revisión de su nombre y verificar que se encuentre bien con sus tildes, en este caso el nombre bien escrito, es lo único que puede visualizar. No sé si hasta el momento de lo que les estoy explicando con esta primera validación que estamos haciendo, tienen alguna consulta o ha quedado todo claro. Ajá, los escucho. Gracias, Marianela. Para los demás. Buenas noches, disculpe. Solo tengo un problema con la señal. No vi cómo, en este caso, cuando usted aprieta la flechita, dice la opción lista. Yo solo vi que puso igual lista y perdí la señal. Entonces yo creé la validación, pero no me aparece igual. Solo me aparecen los nombres en la lista que desplego. Sí, cuando yo creé acá el rango, lo seleccioné en este caso desde la fila número 28. O sea, todo acá. Ya tengo en este caso acá lo que sería la validación o para poder crear la validación, selecciono, me vengo acá a la opción de validar, lista, y acá yo tengo que igualar y mandar a llamar cómo creé mi rango, que en este caso sería igual lista. Al darle a aceptar, ya sea que lo haya hecho en una celda o en un rango de celda, automáticamente me aparece acá toda la información. Y acá la tengo. Lo único que hago acá es darle ancho a la columna para que se pueda visualizar mejor lo que es la información de los nombres que corresponden o que tengo yo acá ya en la validación. No sé si a eso se refería su consulta. Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, por favor, acá, miren, ya tenemos una validación de lista, igualmente para rango. Voy a eliminar todo esto que se encuentran acá. Y vean, por favor, bueno, no voy a venir para acá, miren, es como que no hubiera nada, pero si yo me sigo desplazando para abajo, ahí se encuentra el informe. Coloco, por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me vengo para acá y pueden observar que ahí se encuentra. Valor numérico para todas las celdas automáticamente y para lo que elimina. Dentro de la validación, y es acá, miren, donde yo les digo que nosotros hacemos ya las correcciones, porque yo tengo ya un rango guardado y acá lo único que hago es venir a corregir, en este caso, los nombres de las personas. Pero no le permito al usuario que lo haga acá porque me puede borrar, puede hacer que la persona ya sea mayor de edad y entonces, de todo lo que ya ha habido un progreso de los estudiantes que ya colocaron que está bien o que no está correcto, me puede generar más desorden de la información. ¿Por qué? Porque cuando son muchos estudiantes,
Uno les está explicando, les está diciendo qué es lo que deben de hacer y entonces no lo hacen de la forma correcta. Empiezan a eliminar y entonces ya empiezan los comentarios. Mire, yo había colocado bien mi nombre y hubo alguien que me lo eliminó. Entonces, para que eso no suceda, yo considero que esta es una forma correcta de ponerlo en este caso. Pero, ¿qué sucede de estas dos formas que les acabo de enseñar en este momento? Miren. Voy a seleccionar acá estas celdas y voy a cuadricularlas para tomar como referencia para seguirles explicando. Selecciono y en este caso, estando acá validación, voy a hacerlo como se los mencionaba en el aula virtual para poder crear en este caso acá la validación como vínculo. Yo tengo que mandar a llamar y vean lo que está sucediendo acá. Debo deseleccionar la celda. Bueno, voy a seleccionar mejor otra. Permítanme, voy a dar cancel. Voy a seleccionar otra porque esa ya la tengo. Lista. Y en este caso, vamos a igualar. Colocamos. Vamos a colocar acá esta que no tiene rango. Y en este caso, nosotros le damos a aceptar. Esta es la forma de poderlo mandar a llamar. Y está correcto. Pero ¿qué sucede si ese rango de información yo lo tengo en la primera hoja o lo tengo en la última hoja? Realizar esa misma acción que acabo de hacer ahorita o trabajarlo en este caso a pie es saber el nombre de la hoja y poder crear esa vinculación. ¿Y cómo la creo? Te lo digo parafraseando en este caso la acción. Igual. Por ejemplo, quiero mandar a llamar la hoja porcentaje igual, porcentaje, signo de admiración hacia abajo. Colocar absoluta, bien de la fila o en este caso de la celda A1 hasta A20, dar enter y ver que sí tengo en este caso la información. Y eso es de, primero, ir a verificar en qué columna tengo la información, revisar el nombre, si el nombre tiene en este caso. Lo que sería espacios entre el texto, debo de colocarle comillas simples al texto para que pueda mandarme a llamar la vinculación. Entonces, fíjense todo lo que me genera, aunque se puede hacer, yo no digo que está malo, pero vean todos los pasos que me genera. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya tengo creado un rango? Lo mismo que acabo de hacer ahorita, yo solamente le doy lista, igualo, lista, listo. Ya tengo acá mi validez. No tengo que ir a realizar ninguna otra acción, sino es tener ya mi rango guardado y poder en este caso realizar todos los cambios de lo que se refiere a la información que tengo acá. Entonces, ya que vimos las diferentes formas que nosotros podemos crear validación, por ejemplo, esa validación de lista, igual yo la he utilizado con funciones en el cual necesito que en esta celda específicamente pueda mandar a llamar cualquiera de la información que está en un rango de celda y así me proporcione en este caso un resultado como función. O sea, hay muchas formas de poder en este caso poderlo realizar. Hoy vamos a otro ejercicio. Déjenme que me baje acá. Fíjense, por favor, acá, miren, por tiempo, yo tengo acá tres formas de poderlo crear. Lo vamos a hacer en este caso ahora con un número entero. Pero lo importante es que quede claro y solamente voy a trabajar lo que sería la columna B. Yo creo que no guardé la otra forma. Muy bien, miren. Acá tengo todo lo que necesito. Muchas veces nos dan ya la información que requieren para la validación. ¿Por qué? Porque saben la información que quieren colocar, pero no saben cómo crear la validación. Entonces nosotros podemos pedir, mira, decime qué es lo que necesitas validar, colócamelo en un cuadro y con gusto yo te lo hago. Entonces acá me está pidiendo que la validación va a ser de números enteros, va a ser entre de 10 a 100. Voy a tener mi mensaje de entrada donde voy a colocar que introduce el número del 10 al 100. Voy a tener mi salida, que sería detener. Voy a colocar la palabra error y debe introducir el número del 10 al 100. Muchas veces en empresas
Y si ustedes ven, esto se dio mucho en la pandemia, donde teníamos un límite de producto que podíamos comprar. Creo que eso pasó mucho con los huevos, el papel higiénico. Y entonces, aunque la cajera quería pasar, no validaba el que yo podía llevar más de este producto. Igualmente, hay empresas que trabajan por mayoreo. Y entonces, le permite solamente poder llevar desde como mínimo 10 productos y como máximo 100 para no quedarse sin productos. Porque es una empresa grande que en este caso tiene muchos compradores y para poder solventarlos a todos, él coloca una restricción para tal producto. Y entonces acá tenemos una restricción que él puede comprar como mínimo 10 productos y como máximo 100. ¿Qué debo de hacer acá? Voy a seleccionar como siempre las celdas, me voy a ir a la opción de validación y fíjense por favor acá, le voy a decir número entero. Y acá, miren, ya me aparece entre, yo le voy a colocar 10 y como máximo en este caso 100. Que voy a seguir colocando acá el mensaje de entrada, me dice que coloque la opción para que sepa yo que es para producto. Y acá el mensaje de entrada me dice introduce números del 10 al 100. Me voy para mi mensaje de error, que en este caso sería ahora alto. Voy a colocar acá error. Y entonces acá debe introducir números del 10 al 100. Voy a dar a aceptar y acá se encuentra. Coloco 10 productos, excelente, me va a dejar pasar. Es como que estuviera creando una factura. Y aunque yo lo esté colocando en este caso la información, no me va a permitir. Mire, por favor, yo soy su cliente preferido, su amigo. 5 voy a llevar. No, porque hay una restricción. Y aunque sea su mejor amigo, su familiar, no le va a permitir poder colocar sobre la restricción que nosotros tenemos. Llega a veces a caja, mira, este producto solamente podemos vender 10. ¿Y por qué estás poniéndole 20? No, para que no suceda eso, de un solo una restricción. Mira, 101 quiero. Permití para ver si pasa. No va a pasar. Porque está la restricción acá que solamente puede llevar, en este caso sí. Y así, si yo sigo colocando la información, automáticamente yo tengo una restricción donde me permite solamente como mínimo 10. Y como máximo, en este caso, 100 productos. No sé si hay alguna consulta sobre este ejercicio. Miren, ya me recordé que yo tengo una tarea que me tienen que dar. Ajá, ¿ha quedado claro? Todo claro. Sí, todo Gracias, claro. gracias. Muy bien, entonces voy a pasar rápido por el tiempo a porcentaje. También un poco. Sobre lo que decía la teoría de la información que les proporcioné. Gracias, Marianela. Y vean, por favor, acá, miren, y les digo, esto es algo que una vez sucedió. Me pidió mi jefe que trabajara en este caso, el de pasar a los coordinadores un aumento por mérito. O sea, que el jefe iba a ver que fulanito de tal podía tener en este caso un mérito de un 3%. Pero él no quería que ellos pudieran colocar más. Entonces acá, al pasarles este libro de Excel a los coordinadores, ellos tenían que colocar acá cuánto era el mérito. O sea, puede ser 1, 2% y como máximo 3% acá. Ahora les pregunto, ¿a qué equivale en decimales un 3%? ¿A qué equivale? En Ajá, decimales, 0.03. 0,03.
Cuando nosotros creamos una validación, gracias Silvia, así es, 0.03. Cuando nosotros creamos en este caso, miren, una validación, es mejor trabajarlo con decimal, porque no sé qué tiene Excel, pero al colocar en este caso un porcentaje, a veces hace aumento o no crea en sí lo que es la validación. Entonces, como sugerencia, colóquenlo como decimal. Ahora bien, fíjense por favor acá, miren, y esto quería llegar que el día de ayer no realicé esta acción. Cuando estamos creando una validación o ya hemos creado una validación de acá, recuérdense que la última acción que hicimos fue el mensaje de error. Entonces siempre vienen y me llaman y me dicen, Vanessa, mira, pero es que no me sale para poder crear la validación que quiero. Sí, porque recuérdese que la última acción, y eso es en todo Office, la última acción que usted haga, en este caso con indicadores de diálogo, o que haga con ventanas que le abre, si tiene varias pestañas, le va a hacer la última acción que usted hizo. Entonces usted acá lo que debe hacer es pasarse nuevamente a lo que sería la pestaña que lo requiere. Acá por tiempo, miren, porque sabía que podían tener ya el tiempo acá ajustado. Yo coloqué ya acá que lo que es decimal y acá en los datos, ¿se recuerdan que decía la teoría que tenemos muchas formas para obtener en este caso resultado? Yo le puse menor o igual que. Y este menor o igual que, en este caso, yo voy a poner como máximo 0.03, que es lo que ustedes me acaban de decir que corresponde al 3%. Acá nosotros vamos a dar aceptar y quiere decir que el porcentaje que nosotros vayamos colocando acá, por ejemplo, un 2 por 2, o coloqué en este caso 2, no me va a permitir. No me permite en este caso lo que sería esta acción. Voy a colocar 0.02. Ahora sí, miren, al colocarlo como decimal, vean qué me pasó en este caso, automáticamente ya como porcentaje y ahora sí me permite realizar esta acción. 0.04, no, porque me permite como máximo, en este caso, 3%, que sería equivalente a decimal a 0.03. En esta validación de decimales, porque la misma palabra lo dice decimales, aunque nosotros lo estemos colocando como porcentaje, porque todos, nadie le va a dar decimal, le va a dar un porcentaje. Y por eso le hice la pregunta, ¿a qué equivale 3% a decimal? Y por eso es que se debe de colocar de esta manera. Muchos se equivocan colocando porcentaje. Y es ahí donde la validación está incorrecta. Mirá, yo lo hice y yo coloco y no me la restringe. Y cuando voy a ver la validación, han colocado porcentaje. No, porque la validación es de decimal y usted debe de colocar el decimal. Aunque en la celda, y ya se dieron cuenta ustedes, que aunque yo coloco decimal, y aquí es muy diferente porque ya la celda, yo puedo decirle porcentaje que se encuentra en la pestaña de inicio, en el grupo de números, y acá está, para que toda la información que coloque ahí, al darle enter, se convierta en porcentaje, que es muy diferente. Sí, pero es que mira, vos no tenías como porcentaje, sí, pero yo coloco como decimal y hago que la celda, cuando yo dé enter, automáticamente me lo coloque como porcentaje, que son dos cosas muy diferentes. La validación con la celda, colocarle en este caso que sea porcentaje. Y entonces así, miren, de esta manera nosotros tenemos ya lo que sería nuestra validación. Voy con el último ejercicio por el tiempo. Y fíjense, por favor, acá, miren. Yo tengo productos, recuérdense que esto es un ejemplo. Y entonces acá yo tengo producto 1, producto 2, hasta llegar al producto número 2. Y estos productos son de vasos. Pónganse a imaginar que está el vaso número 1, el vaso número 2, y eso corresponde a cada uno de los. Pero ahora estamos hablando de ventas. Y ventas quiere decir que eso sería lo que nosotros tenemos allá en bodega guardada. Y acá sería la venta que quiero realizar. ¿Qué pasa si no hay existencia de tal producto?
Yo no puedo vender porque eso pasaría caja y cuando ya se caja, la cajera le va a cobrar y cuando vaya a bodega, no hay problema. No puede pasar porque el darle el reembolso a la persona y estar diciéndole que me disculpe porque no había producto y él ya pagó por ese producto, entonces no está correcto. Entonces acá vamos a crear una validación y fíjense por favor acá, miren, yo voy a seleccionar estas celdas porque dentro de ellas yo requiero la validación dentro de lo que serían estas celdas. Pero cuando nosotros ya vamos a trabajar en este caso lo que sería la validación, ya ahora vamos a trabajar con una validación que no se requiere de todas las que se encuentran ahí, sino que yo necesito crear una nueva. ¿Por qué? Porque voy a utilizar en este caso lo que sería mayor para que él me valide sobre el número de productos que debería de no, cuando no haya, perdón, producto y que no pase en este caso lo que sería la. Entonces acá, miren, al seleccionarlo, uy, perdón, permítanme. Al tenerlo acá seleccionado e irme a datos y en este caso a validación, yo le voy a decir que lo quiero personalizada. Y es acá donde me aparece ya fórmula. Uy, donde me aparece en este caso acá fórmula. ¿Qué requiero yo acá? Yo requiero validar esta columna, que en este caso sería B. Y entonces, ¿qué le voy a decir? Voy a igualar. Puedo colocar en este caso la celda acá. Y yo le voy a decir que este sea mayor de una sola vez la acción hacer. Automáticamente estoy creando ya acá lo que sería una fórmula dentro de lo que sería una validación que se llama personalizar. Quiere decir que cuando yo le dé acá aceptar, cuando nosotros utilizamos en este caso este tipo de fórmulas, recuérdense que lo hacíamos con operadores aritméticos, y dentro de Excel también existen los operadores lógicos. Los operadores lógicos son mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, diferente. Y estos tipos de validaciones, al final lo que me está diciendo es que puede ser verdadero o puede ser falso. Eso es lo que hace en este caso esta acción. Si es verdadero, me deja pasar. Y si es falso, no me va a dejar pasar. Yo quiero 100 productos de acá. Me deja pasar. ¿Por qué? Porque acá, miren, quiero mostrarles que yo tengo información. No, perdón. Lo voy a hacer acá. Y entonces, ¿qué sucede si yo acá pongo que requiere del producto 220? No. ¿Pero no qué? ¿No hay? ¿O qué es lo que no? ¿Por qué no me deja en este caso pasar acá? Quiero que vean, por favor, que cuando ya creamos este tipo de validaciones dentro de Excel, y ahora sí, me voy a lo que les decía al final, yo puedo crear un mensaje en este caso de error. Y vamos a colocar acá por tiempo, yo tengo acá el texto, no se puede. Y puedo dejarle este mensaje que les mencionaba. No se tiene existencia de este producto, viene dentro de 15 días. Entonces, cuando yo coloco que la persona quiere 20, automáticamente, miren, yo estoy leyendo. No se tiene existencia del producto, miren, fíjense que no hay de ese producto, pero dentro de 20 días o dentro de 15 días va a venir, o dentro de una semana va a venir. Con gusto yo puedo anotarlo, y cuando venga le llamo por teléfono, y al cliente no se le deja ir. Pero, si acá ya hubiera entrado 100 del producto número 2, que estoy vendiendo 20, me va a dejar pasar. ¿Cuándo no lo va a hacer? Cuando no haya por uno. Y acá, así como les acabo de enseñar este tipo de validación personalizada, lo podemos hacer para todo. Lo importante es que usted encuentre la acción y si ustedes se dan cuenta, ya no estoy trabajando en una misma columna. La validación lo estoy haciendo en esta columna, pero puedo trabajarla dependiendo de otra celda o de otro rango de celda para obtener en este caso la información que quiero. No sé si ha quedado claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna duda.
Los escucho. Todo claro. Muy bien, miren, tenemos nuestro foro de este día. Ya está colocado allí y la pregunta dice así. Mencioné cuatro tipos de criterios de validación que nos permite Excel. Ya vimos en este caso la mayoría de criterios que nos permite en este caso Excel trabajar. Pero en todo lo que están haciendo eso, el día de ayer, les dejé una pregunta. Y les dije, ¿por qué Excel? Déjenme pasar acá al libro. ¿Por qué Excel me permite, miren acá lo tengo todavía, ¿por qué Excel me permite dentro de un rango de validaciones, cuando yo utilizo en este caso la serie de rellenos hacia abajo, por qué me permite poder crear o colocar en este caso las fechas que no deberían de estar ahí, que en este caso sería el mes de octubre? Ajá, ¿alguien que me responda? Vamos a ver si averiguar. Lo escucho. ¿Por qué Excel me permite revisar esta acción? Ajá. No averiguaron. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Dígame, Wilber. Mire, fíjese que, bueno, yo no es que haya preguntado, porque pregunté y nadie me supo decir, pero lo que yo creo, porque yo estuve haciendo ese ejercicio, es de que cuando uno desplaza pues, y hace la serie de relleno, pues es Excel el que hace automáticamente la acción, ¿verdad? Y en Sí. ese caso, aunque toda la columna esté con una validación, no me permite el ingreso manual. Si yo trato de sobreescribir, por ejemplo, en el caso de la fecha, las últimas, yo Ajá. trato de escribir la misma fecha manualmente, ya no me permite emitir el Así. mensaje de error. Así es, está correcta su respuesta, así de simple. Excel, y si ustedes ven una validación de datos y esa es otra respuesta clara, Excel, una validación de datos dentro de la celda. Y Excel tiene muchas acciones dentro de ella. Yo puedo crear, en este caso, selección de rango, puedo guardarlo. Aunque yo tenga validaciones, sería una tercera acción que yo estoy haciendo dentro de ese rango. Pero desde el momento que yo creo una serie, es ahí donde me permite hacerlo porque él entiende que al digitarlo es que va a crear la validación. Pero al crear una serie me lo va a permitir porque es Excel. Son acciones dentro de Excel que me permiten poderlo hacer. Y jamás yo voy a crear una validación y va a llegar José Zelaya y específicamente va a llegar el 10 y después va a llegar el otro y va a llegar el 11 y va a llegar el 13. Nunca va a pasar eso. Yo tengo que digitar manualmente la fecha que corresponde o buscar, si está el acceso a un calendario, buscar la fecha específica. Pero nunca voy a crear, ah, bueno, este vino 29 y 30 y entonces me voy a venir para abajo y voy a crearlo. Nunca vamos a hacer eso. Porque cuando nosotros ya estamos trabajando en un sistema o estamos trabajando en Excel, esta información se especifica y por eso dice la validación y en la teoría decía que es en la celda cuando colocamos la información. Y es por eso que el TIC va a permitir. Si yo creo una serie dentro de una celda que está validada, como decía el compañero, si yo ya lo trabajo manual o lo coloco manual, no me lo va a permitir. Pero de esta manera sí, porque estoy trabajando dentro de Excel. Son acciones que son de Excel. Y es por eso que me permite realizar de esta manera y no cometer error, porque como les digo, esta es una acción que estoy haciendo. Pero nunca voy a venir acá y entonces uno vino el 11, el otro 12, 14, 15 y así para abajo. No. Puede suceder que el primer día no llegue nadie. Y entonces acaba a correr según la fecha que yo vaya colocando manualmente para que en este caso pues yo pueda crear lo que sería la validación. Muy bien, miren, dejo el foro abierto. Sé que era bastante extenso el tema de este día, por eso fueron 2 días. Pero la pregunta dice, sí, mencione en este caso
cuatro tipos de criterios de validaciones que nos permite extender. Tienen fin de semana para poderlo contestar. Yo voy a estar pendiente el día de mañana de poder irles respondiendo a las respuestas que ustedes vayan dando acá para que sigamos siempre interactuando. Muy bien, miren, dejo de compartir acá. Pasen todos feliz noche, un excelente fin de semana y nos vemos primero Dios el lunes. Feliz Buenas noche noches. para todos. Feliz noche. Feliz fin de semana, buenas noches. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Buenas noches a todos.